¿Y qué tal estáis, chavales? Espero que estéis bien. Hoy os traigo un juego que se llama Bayonetta, haré la guía. Y bueno, pues os voy a decir un poco de qué va. Ser mala nunca estuvo tan bien. Bayonetta, la única superviviente de un antiguo clan de brujas que mantenía el equilibrio entre la luz, la oscuridad y el caos. Con una acción sin límites en entornos extremos, Bayonetta te envolverá en su reino de intensidad, del que una vez dentro ya no podrás escapar. Vale, esto, seductora, elegante y con un estilo propio con Bayonetta, tus sentidos llegarán al límite. El sistema de combates instintivo y fluidos te permitirá realizar cientos de combos mortales. Crea ataques de tortura totalmente dantescos y envía a tus enemigos angelicales al mismo infierno. Bueno, pues pinta bien el juego. Vamos a ver qué tal va. Partida nueva. Y dificultad. ¡Muah! Muy fácil, fácil, normal. Yo solo sabía que era fácil, normal y difícil, que no me deja porque la flecha roja no va para el siguiente lado. Pero muy fácil. No sé, me sorprende. Lo voy a poner en normal. Espero que no me maten tan rápido. Y bueno, quise hacer esta guía de Bayonetta, que es para PlayStation 3, lo estoy jugando en PlayStation 3, pero está disponible en PlayStation 3 y en Xbox 360. Y he estado mirando noticias y es que ahora va a venir un opening, no quiero hablar. Vale, en un universo de luz y de tinieblas, donde la percepción es la realidad. Pues qué raro, parece ser aquí. There once existed two European clans who served as overseers of history for the powers that be. The Umbra Witches, dwellers of the darkness, and the Lumen Sages, controllers of the light. The clans paid each other great respect, and their efforts to maintain the balance between them defended the just passage of time. Yet one day, that balance was toppled. The once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flames of hatred against each other, resulting in an era of strife. The conflict between the Umbra and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome war. Despite the tremendous radiance of God shining upon them, the Lumen Sages were gradually weakened by the assault of the secretive Dark Witches. Years after the balance was lost, the war had ended in the Umbra Witches' favor. Humans began to condemn the remaining Umbra.
They launched the witch hunts, rounding up the battle-weary witches with little resistance, and subjugating those who wished to continue the struggle. Human faith in the miracles of their god pushed the witch hunts further, and soon the Umbra witches, keepers of the darkness, were extinguished from the earth. All but one. En la actualidad, prólogo, el vestíbulo.